identificado a dos, es Chrysanthemum cornarium, que solo se da en Israel. Esta, aquí se ve la sábana santa, pena perceptible. Es importante aclarar que aquí no se pueden ver. Tuvieron que tomar fotografías especiales, ¿no?, para efecto de filtros y todo, para poder distinguir. Pero lo más extraordinario, que dio motivo a mi libro, es esta parte. Cuando un judío, Abinoam Bani, para nada cristiano, se convirtió. Él era botánico de la Universidad de Hebrea, especialista en botánica, más importante que era botánica de Israel. Descubrió que alrededor de la cabeza de Cristo, aquí, él le puso tinta roja para identificar. ¿Cómo están las flores que son estas, que solo se dan en Israel? Y ahí hizo una simulación de cómo pudieron haber sido puestas las flores. Lo interesante, la flor no las tomaron, las pusieron con polirrama, sino que le quitaron a cada una de las como 300 flores la rama, el tronquito, y las acomodaron. Ahora, se necesitan dos o tres fuentes para que la investigación pueda ser fundamental. Hay flores por todos lados, 3, 5, 7 científicos ya lo fundamentaron, pero faltaba una opinión diferente. Entonces, ponen, esta es microscopia, fotografía microscópica del polen encontrado. Este polen. ¿Hace cuánto? ¿Ah? ¿Cuándo hicieron? En el 78. Lo importante es que este tipo de polen no lo arrastra el viento, porque corresponde a este tipo, la mayoría corresponde a este tipo. Solo puede estar en la sábana santa, porque lo hayan traído insectos, o las mismas plantas lo hayan tirado. Insectos, las propias plantas al ponerse estas y estas, entonces, las tiró de polen, reconfirma entonces. Observe, estas huellitas es la impresión de la imagen, microscópicamente, y estas profundas es la sangre que pasa de un lado. Pero tomaron microscópicamente fotografías y esta es la huella de las imágenes. Ni siquiera cubre el propio hilo, solo va superficialmente arriba. Una micra arriba, nada más. No da vuelta. Y así está todo el cuerpo en la sábana santa. Lo que es el cuerpo de Cristo. Una sangre sin traspaso. Entonces aquí hay una prueba de la sangre. ¿Cómo traspasa? ¿Cómo traspasa? Para hacer la prueba de la sangre de carbón, una cosa. El resultado es que puede dar 1290, 1300, en la media. Entonces todos los científicos y todo el mundo se murieron tristes y dijeron, ¿cómo? Entonces todo lo que hicimos no es posible que suceda aquí. Pero dijeron, como son grandes y conocemos a todos los laboratorios, pues tienen razón. Entonces ya se quedaron muchos y muchas de las informaciones que tenemos actualmente. Pero en el año 2000, unos loquitos así como yo, un matrimonio, Marino, Subbenford y Marino, empezaron a investigar las fotografías del 78 y se dieron cuenta que en el lugar donde se tomó la prueba de la esquina estaba combinado con hilo de lino y hilo de algodón. Entonces dice, ¿cómo? Entonces lo daban a Ray Rogers a través de Ray Rogers y dijo, no puede ser que me lo mande, va de espaldas y dice, no solo está contaminado con hilo, sino con coma arábiga. Y digo, estas son las fotografías del 78. Fotografías del 78 antes de que se tome la muestra. A todas las horas antes. Porque está contaminado. Es un añadido. Es un añadido, un surcito invisible que le hicieron en el siglo XVI. Todas las pruebas. Por lo tanto,
Es decir, válida la muestra, el trabajo que realizamos, que perfecto. Entonces, aquí está un resumen del estudio de Ryan. Bueno, vamos a hacer la bendición de esta exposición. Yo, en primer lugar, quiero agradecer aquí a Vera de haberme invitado. Mucho gusto y mucho honor para mí venir a no solo a la presentación de sus libros, sino también a esta emisión de la exposición. Creo yo que el hacer, es decir, el sentido que debe tener esta bendición, es precisamente el darle el carácter específicamente cristiano, específicamente de fe, a todos estos signos, que son muy importantes, signos, pero los signos nos llevan siempre a una realidad, que en este caso, por ejemplo, la sábana santa, creo que tiene demasiados elementos como para no pensar, como no creer que haya sido realmente la sábana que cubrió a Jesús una vez que murió en la cruz, que fue depositado en el sepulcro. Pero nos habla de un acontecimiento todavía más importante, no solo la muerte de Cristo que nos redime, sino su resurrección. Por una parte, con todos los prodigios, con todas las realidades que se manifiestan aquí, que nos habla también de algo muy importante, que el Evangelio de Juan lo resalta muy especialmente: el Cristo muerto, el Cristo, vamos a llamarle así, histórico, Cristo que caminó, que fue, que anduvo, que predicó y que sufrió en la cruz, es el mismo que después resucita. Es el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese Jesús es objeto de fe para nosotros. Entonces hablamos del Cristo histórico y el Cristo de la fe, es el mismo. Cristo histórico, Cristo resucitado. ¿Por qué decimos histórico resucitado? Pues la resurrección lo coloca en una dimensión completamente fuera del tiempo y del espacio, aunque se apareciera entre sus discípulos. Y es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Pero ese Cristo que murió, ese Cristo humano, profundamente humano, realmente divino, es hijo de María. Tan hijo de Dios como hijo de María. Entonces, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, es también fundamental. Si no hubiera habido esa encarnación, todo lo demás sería, pues, un puro cuento, ¿no? Sin embargo, tiene todo una hilación que nos va llevando a una fe. Todos estos datos, que son científicos en su mayoría, no se contraponen en ningún momento, más bien ayudan que nosotros realmente tengamos esa fe. Que la fe no se tiene que basar solamente en creencias o en mitos o en cosas que se dicen, sino en realidades, en testimonios incluso. El apóstol San Juan en su primera carta nos dice, al principio, ¿no?, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida, eso les anunció. Ahí está el testimonio. Y es un testimonio que quienes aceptamos la fe, es el testimonio que también tenemos que dar. Y por otro lado, entonces tenemos la imagen también misteriosa, es decir, misteriosa en el sentido de que no hay pruebas de que haya sido pintada como la sábana santa, que no hay ninguna prueba de pinceladas y todo eso, y que también muchos estudios científicos avalan esta realidad, nos hablan de la riqueza y la belleza de María, ¿sí? La riqueza y la belleza de la Madre del Hijo de Dios, ¿sí? Que ella nos trae a Cristo. Es la mujer embarazada, la mujer encinta, que nos trae y que dice: yo soy la Santa Virgen, Madre del verdaderísimo Dios. Entonces es muy interesante la madre y el hijo. Y además habría que tener en cuenta dos aspectos muy interesantes.
La madre sufrió mucho, el hijo también. Pero, como que Dios cuida con cariño a su propia madre. Lo que no ahorró para su hijo, lo ahorra para la madre de su hijo. Entonces, por eso María aparece con todo su esplendor, con toda su belleza, que es verdaderamente una maravilla de belleza. Y su hijo nos lo manifiesta en la máxima manifestación de su amor, que es haberlo entregado. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo. Pero entonces todo esto es para que el que crea en él tenga vida eterna. Entonces vamos a hacer la bendición de esta exposición, pidiendo al Señor que muchos que puedan visitarla, que puedan verla, que puedan apreciarla, solidifiquen y aumenten su fe, o el Señor les aumente su fe, porque es un don de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por todas las maravillas que has hecho en medio de nosotros. La más grande, el portento maravilloso de que tu Hijo, eterno como tú, se hubiera hecho uno de nosotros en el seno purísimo de Santa María. Este prodigio inaudito que nos acerca a ti, nosotros pobres mortales, pecadores, descubrimos en todo este acontecimiento que culmina a lo largo de la vida de Jesús, en la muerte y en la resurrección, que nos salvan, que quiere decir, nos llevan hacia ti. Te damos gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo. Te damos gracias, Padre bueno, por habernos entregado a tu Hijo unigénito, y porque no lo dejaste en el poder de la muerte, sino que lo resucitaste para gloria tuya y suya. Él te había pedido, Padre bueno, glorifica tu nombre, glorifícame a mí, decía Jesús. Y esta glorificación la vemos ahora plasmada en todos estos signos y manifestaciones. Te damos gracias también, no solamente por el acontecimiento histórico de la Virgen Madre de Jesús, sino por ese momento tan importante que señaló también un principio de nuestra fe aquí en México, la aparición de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Ella nos trajo a tu Hijo, el mismo Hijo que murió y que resucitó. Ella nos lo da para que nosotros, a través de ella, lleguemos a la verdadera fe en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Te doy gracias, Padre bueno, por todos aquellos que han colaborado, que han contribuido, Fernando, todos los que han colaborado aquí, no solamente para la construcción de este centro, sino para la investigación. Y te pido que los bendigas abundantemente, los ilumines, les des tu gracia para que esta investigación tan importante siga adelante en uno y otro camino, en la tilma de San Juan Diego y en el lienzo de la sábana santa que se llama. Te pedimos, Padre bueno, que a nosotros nos concedas aumento de nuestra fe y de nuestro amor. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En honor de la sábana santa de tu Hijo y en honor de Santa María de Guadalupe, hacemos un Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Felicidades. Bienvenidos todos. Vamos a mencionar, aunque ya los conocen, a los miembros del Presidium. Está Monseñor Enrique Gleni Graue, rector del Insigne Nacional Basílica Santa María de Guadalupe. Nuestro querido padre Joaquín Gallo Reynoso, fundador de este Centro Guadalupano de Evangelización y Promoción Social. Y desde luego, don Fernando Ojeda Llanes, investigador del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, autor del libro que hoy presentamos. Se encuentra igualmente entre nosotros el jefe del Departamento de Asuntos Religiosos, el señor Héctor Hernán García Catellanos, en representación de nuestro presidente municipal. En varias mañanas, teniendo de por medio unas donas y un café, platiqué con don Fernando sobre su proyecto de este libro que hoy da luz, La Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa, una investigación de sus analogías. Un servidor, conociendo de joven los rituales de la comunidad hebrea de mi tierra natal, platicábamos sobre la solicitud en los funerarios o en las honras fúnebres de favor no enviar flores y coronas. En el Nuevo Testamento solo se menciona la solicitud del cuerpo del Señor por José de Arimatea a Pilatos y el sepulcro que él tenía preparado, no utilizado con anterioridad. Pensemos en esos tiempos que tenía por ser el final del viernes y el inicio del sábado de guardar, el tiempo que tenía para llevar al Señor al sepulcro. Vimos algunas revelaciones, don Fernando y un servidor, en donde aparentemente no se cumplió íntegramente con el lavado del cuerpo y no existe ninguna otra mención en particular. Quedé gratamente impresionado con la temática que sigue el autor y la investigación llevada a cabo. La primera parte, 7 capítulos, sobre el acontecimiento guadalupano y su imagen. Bellísimos, tocando temas recientes que anteriormente muy superficialmente había visto. Interesante, en el capítulo cuarto,
la descripción de las flores Tepel en el manto de la Santísima Virgen. Algo nuevo que no toca a fondo en los libros anteriores. Grandes descubrimientos que a todos nos dejará maravillado por encontrar completos a través de esas flores los volcanes y elevaciones del centro del país. La segunda parte, 11 capítulos más 2 epílogos, trata sobre los estudios científicos de la sábana santa. En forma muy profesional, como acostumbra don Fernando, también presenta la invalidez de la prueba de carbono 14, que en nuestra época pues nos dejó pensativos, y después supimos por el porqué, y él lo trata ampliamente en un capítulo. También toca la proporción áurea de la imagen, las matemáticas, si la imagen es negativa o positiva, las huellas de la brutal pasión y las flores donde un servidor acepta las partículas de polen en la sábana santa. El Señor vive y es creador de todo, y a su madre María Santísima le gustan las flores. Con ellas nos dejó su manto. Pero dejemos a don Fernando desarrollar su maravillosa investigación y su razonamiento. Muchas gracias. A continuación, Monseñor Enrique Glenny Grauer, rector de la insigne y nacional Basílica Santa María de Guadalupe, nos dará unas palabras. Buenas noches. En primer lugar, quiero expresar mi profunda gratitud y alegría de estar aquí entre ustedes. Es un honor de veras el poder compartir este éxito que, en fin de cuentas, significa el trabajo de muchísima gente, de mucha gente que ha puesto no solamente su trabajo, su empeño y su capacidad, sino inclusive también su dinero para una obra de esta naturaleza. Y una obra que indiscutiblemente tiene esa proyección, como deben tener todas las obras de Dios, hacia el hermano, hacia los demás, en esta proyección, en esta perspectiva social. Me piden, como se dice comúnmente, que diga unas palabras alusivas al acto. Así se dice, ¿no? Y quiero decir que yo no soy maestro de nada y aprendiz de todo. Pero enamorado de la Virgen, veo esa profunda coincidencia y cercanía natural que existe entre Santa María, Madre de Dios, y Jesucristo, su Hijo e Hijo de Dios. Y esta conjunción que se manifiesta en las dos imágenes, en los dos lienzos que no han sido pintados por mano humana, es, creo yo, una prueba más que tiene que fundamentar nuestra fe. Una prueba que tiene muchos fundamentos científicos. Y yo quiero decir una cosa a propósito del libro que me hizo favor de enviar Fernando Ojeda, y que leí porque además es un libro que se lee aparte de todos los aspectos científicos, que ahí sí me considero bastante lego e incapaz, pero es un libro que se lee con mucha facilidad y con mucho interés. Percibo un aspecto que es muy importante cuando se hacen este tipo de investigaciones
en relación a aspectos o elementos que forman parte o que tienen que formar parte o que tienen que ayudar a la consolidación de nuestra fe. O caemos en un fideísmo sin fundamento o caemos en un cientificismo sin proyección. Y creo que Fernando ha hecho una conjunción muy equilibrada. No solamente en el presentar las analogías que son casi evidentes, no digo que se hubiera podido ahorrar el último capítulo de su libro donde habla precisamente de las analogías, pero son tan evidentes y tan bellas que casi dice uno, ¡ah, claro! ¿Verdad? Lee uno y dice, ¡seguro, por supuesto! Entonces, no solamente al poner estas analogías y hacer la referencia y la comparación, que se basa en un dato que también es muy bello, ya él mismo nos lo explicará, las flores. ¿Cómo esos elementos tan simples, tan sencillos, tan a veces insignificantes, que pudieran parecer, son lo más bello de nuestra creación? Y claro, la Virgen las escoge para manifestarse ella, para plasmar su imagen. Y las flores nos sirven para muchas cosas. Lo más bello de la vida, para lo más bello utilizamos las flores. Hasta en las penas más grandes, ya lo menciona Fernando en su libro, en la muerte, las flores son como una expresión de consuelo, de recuerdo, de signo de algo importante, de un amor que no se extingue con la muerte, sino que el amor es más grande que la muerte. Entonces a mí me gustó mucho este libro. Me ha gustado mucho precisamente porque el aspecto científico, no basta decir una verdad científica. Hay que decir muchas y comprobarlas. Y eso es lo que hace precisamente Fernando en su libro. Comprobar, demostrar. ¿Sí? Porque cuando se presenta solamente un aspecto científico o histórico, ¿sí?, o de cualquier índole en una investigación seria, pues se puede dar lugar a dos cosas importantes. Bueno, una muy importante y la otra que puede ser perjudicial. El aspecto importante es el anhelo de seguir profundizando y de seguir conociendo lo que va descubriéndose de aquella verdad o de aquel elemento que se está estudiando. Pero también se presta a que se malinterprete, incluso muchas veces con malicia y con mala voluntad. ¿Sí? La ciencia, desgraciadamente, se presta a eso. Pero cuando se hace una conjunción de pruebas, cuando embonan entre ellas, cuando son coherentes y hablan de un misterio que va saliendo, que va emergiendo, es maravilloso. ¿Sí? Y luego, cuando se hace esa conjunción entre la Sábana Santa, donde también se habla de las flores, ya nos explicarán, y donde se habla de las flores del Tepeyac, es de veras hermoso. Y allí surge, por lo menos a mí me surge la pregunta, ¿no? ¿Qué nuevos elementos podrá haber en estas dos grandes y hermosas imágenes que tenemos de Jesucristo y de María? ¿Qué más? Hay muchos descubrimientos. Es impresionante, por ejemplo, conozco obviamente un poquito más de la Virgen de Guadalupe que de la Sábana Santa, desde el punto de vista, desde varios puntos de vista, pero es impresionante el impacto que causó la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, o que ha causado desde el principio. El primero de ellos, Juan Diego, sin lugar a dudas, y de ahí a todos. Ese impacto maravilloso que hace que hoy se den cita en la Basílica de Guadalupe 20 millones de gente al año, o más quizás. Nosotros hemos hecho un cálculo de unas, en un domingo normalito, así, sin mucha cosa, unas 100.000 personas se dan cita a lo largo del día, solo en domingo, 100.000 personas a lo largo del día. Sí. El año pasado, en las fiestas que ahora ya se aproximan,
y las recibimos con emoción y con temor y temblor. El año pasado se dio cita en 4 días, desde la fiesta de San Juan Diego a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, del 9 al 12, 8,5 millones de personas. Pues comprenderán que, ¿cuál es la fascinación, el atractivo que ejerce la Virgen de Guadalupe? Pues lo vemos los resultados y tenemos que descubrir el porqué, que en el fondo es esa dimensión misteriosa de que la gente dice, no dice voy a ver un cuadro muy famoso, como quien va a un museo y ve el cuadro tal, y el cuadro de la Gioconda y tal otro, voy a ver a la Virgen. E igual podemos decir, aunque desgraciadamente no esté expuesta al público en Turín, la Sábana Santa, pero ahí tendríamos que decir, voy a ver a Jesús. Y no solo su foto, que en fin de cuentas, ahí se vería reflejada la imagen de Jesús, su rostro bello, equilibrado, sereno, digno, como el bello rostro de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay muchas cosas todavía que podemos descubrir y que tenemos todos que tener nuestro corazón y nuestra mente muy abiertos para, descubriendo y conociendo, vivir y dar testimonio. Yo felicito a Fernando Ojeda por este libro y los felicito a todos ustedes de que estén aquí. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que ahora han terminado de construir también, apoyado fuertemente, en este caso hay que decir con toda sencillez, el apoyo moral, que a veces es el último apoyo que se necesita, pero bueno, está el apoyo moral de la Basílica de Guadalupe y la conexión y la comunión que hay entre el Instituto allá en México, dirigido por el padre Eduardo Chávez, que no pudo estar presente muy a su pesar en este momento, pero esa conexión, esa comunión que existe y que debe seguir existiendo, pues es muy importante. Entonces, pido al Señor que nos bendiga a todos y que sea para todos este un impulso muy grande, muy bueno, muy bello, para ser mejores y amar más a Dios, a Jesús, a María. Muchas gracias. Nos permitimos solicitarle al padre Joaquín Gallo unas palabras. Bueno, pues buenas noches a todos. Estoy muy contento de este acto tan significativo que nos ayuda a reflexionar una serie de cosas, ¿verdad? Cuando escogimos este terreno hace 16 años, yo platicaba con el encargado de obras públicas de aquí y le decía, necesitamos un lugar por acá también, porque hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, ya hay muchas cosas de la Virgen de Guadalupe. Y por acá teníamos un centrito chiquitito, y era cuando iban a diseñar esta avenida. Y entonces yo le decía, es que necesitamos por aquí, y me enseñaban unos terrenitos, y le digo, no, ya tengo uno que me gusta por allá, ¿verdad? Y entonces, afortunadamente nos lo facilitaron, y fue de mucha alegría para todos cuando vino don Emilio Carlos a poner la primera piedra allá esa noche, en que hubo mucha gente que venían de distintas partes aquí de la parroquia de Corpus Christi, de aquí de San Martín Caballero, alguna gente también de acá del Niño Dios. Y ya cuando estábamos en todas estas platicadas hace unos 4 o 5 años de cómo serían los diseños, las posibilidades, porque se habían ido suscitando distintos edificios y demás, decíamos, tenía que ser de preferencia que viera hacia el oriente, lo que fuera esto, ¿no? Más grande. Y precisamente queda viendo hacia el oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven Catedral, Jesús y todas las que están en el centro, todas están viendo hacia el oriente. Será muy importante por todo esto del mundo maya. Y tenemos muchas cosas que agradecerle a Fernando, pero también todo lo astronómico, ¿verdad?
María la Virgen en esa configuración de estar prácticamente sobre la República Mexicana, desde Cancún prácticamente hacia Colima, sobre el cielo de México, pues dice uno, pues también está el oriente para allá y está viendo de allá para acá, ¿verdad? Entonces, este momento es muy significativo porque Fernando nos había concentrado mucho en la imagen. También, evidentemente, nos había mencionado al Señor Jesús, pero esta es ya la evidencia, ¿verdad? La evidencia de la colocación de Jesús y María en dos de los acontecimientos máximos de la historia, ¿verdad? La resurrección del Señor y el acontecimiento guadalupano por acá. Porque creo que es un signo muy importante de parte del Señor que haya puesto a México en tal lugar geopolíticamente hablando, que nos pone en un trípode, en donde decimos Jerusalén, Roma y México, ¿verdad? Y entonces eso sí nos está hablando de que algo se trae el Señor entre manos, y se lo trae con nosotros, o sea, con nosotros, con estas generaciones que estamos descubriendo esto y que nos están pidiendo también una conversión, una capacidad de misionar, como dice el Papa ahora, ¿no? Hay que llevar a los demás, a las periferias, a los grupos. Y es una de las cosas que me gustó mucho aquí con Fernando y con el grupo. Estuvimos yendo a distintas comisarías y era tan bonito ver salir a la gente, recibir a la Virgen, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que toda esta conjugación que hace Fernando también ahora en el libro nos ayuda muchísimo como a decir esas analogías, esas sincronizaciones que va haciendo Dios, más las que seguirá haciendo, ¿no? Hay ahorita por ahí algunos relatos muy interesantes sobre acontecimientos del 16, del 17, a propósito de la postura de las estrellas en el mundo, en las constelaciones, en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo tendiendo hacia el solsticio de invierno, como fue cuando apareció la Virgen. Entonces yo creo que todo esto nos va a tener muy, muy alertas, muy a la virusa, como dicen por ahí los chavos, para que podamos de veras entender todo ese misterio que se nos está revelando y darle gracias al Señor y ahora a ti en concreto, Fernando, pues porque nos metes en estos santos reales del Señor y de la Virgen. Gracias. Aunque todos conocemos a don Fernando, hay puntos muy interesantes a considerar de las últimas presentaciones. Como todos saben, es contador público con estudios de posgrado en finanzas y matemáticas, consultor de empresas, maestro de posgrado de las Universidades Autónomas de Yucatán y Anáhuac Mayab. En los últimos 25 años ha realizado investigaciones sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac y su imagen impresa en la tilma de San Juan Diego. Debido a los resultados de sus investigaciones, fue nombrado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, miembro del Consejo Consultivo de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe de México, a cargo de Monseñor Dr. Eduardo Chávez Sánchez. Es representante en Mérida del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que depende de la Basílica de Guadalupe. Ha publicado los siguientes 7 libros sobre el resultado de sus investigaciones guadalupanas: La tilma guadalupana revela sus secretos, de editorial Miguel Ángel Porrúa; Decodificando el Tepeyac, de editores IB Press, de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, distribuyéndose en todo el mundo por Amazon; Música, astronomía, aritmética y geometría, en la imagen guadalupana editorial, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos.
Música en la imagen guadalupana, editorial Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con primera, segunda y tercera y cuarta edición. El arte pictórico y la Virgen de Guadalupe, edición privada. Las constelaciones en la imagen de la Virgen de Guadalupe, editorial Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. El guadalupanismo en Yucatán, edición privada. Su último descubrimiento de música en la imagen de la Virgen de Guadalupe ha dado la vuelta a través del mundo. Conferencias, documentales de los prestigiados canales de televisión History Channel, Discovery Channel, National Geographic, Univision, María Visión, EWTN, con las redes sociales y otros, calificada por el Vaticano como armonía perfecta. Ha impartido conferencias en los siguientes lugares: en la Basílica de Guadalupe, Universidad Pontificia y varias ciudades de México. En Estados Unidos, en Nueva York, Washington, Chicago, Phoenix, Santa Clara, California, San José, San Francisco y Los Ángeles, California. En Tierra Santa, en Belén de Galilea y en Jerusalén. En África, en Alejandría, Egipto. En Sudamérica, en Bogotá, Colombia, Guayaquil, Ecuador y Quito, Ecuador. En el Vaticano, Roma, Italia, en el Congreso Guadalupano realizado por la Comisión Pontificia para América Latina. Le solicitamos a don Fernando nos haga favor de presentar su último libro. Buenas noches. Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida al padre Candelario Jiménez Jiménez, que viene en representación de nuestro señor arzobispo, don Gustavo Rodríguez Vega. Bienvenido, padre. Buenas noches. Es un gusto enorme tenerles aquí en esta su casa. A partir de hoy, el Centro Guadalupano abierto para todo el mundo. Todo esto tiene que ver con flores. Y ha sido una bendición para mí el que la Virgen de Guadalupe me haya distinguido con haber descubierto música en la posición de las estrellas del manto, en la posición de los volcanes, que son las flores que tiene en su vestido, y la simetría perfecta de la imagen. Para relajarnos un poquito, vamos a poner esta música que está llena de flores. Thank you.
y van a comprender durante la plática por qué flores. Los antecedentes de que nace la idea de este libro fue en una visita en el año 2011, exactamente el mes de septiembre, me hicieron para visitar la Sábana Santa en Jerusalén, después de impartir unas conferencias que me invitaron a dar en Belén, que me invitaron a dar en Egipto, y que luego tuve el gusto de ser invitado al Instituto Notre Dame de los Legionarios de Cristo para dar una conferencia en Jerusalén. De allá viene precisamente la idea que les voy a platicar sobre este libro, La Virgen de Guadalupe y las Zonas Santas. Esta es la conferencia, aquí una conferencia en Belén. Aquí la estuve, aquí en Alejandría, y esto de aquí, en el auditorio Notre Dame. Muchos de ustedes han de conocer este hermoso lugar, si no quedan invitados para conocer. Los Legionarios de Cristo tienen una extraordinaria instalación, precisamente el centro Notre Dame de Jerusalén. La conferencia fue relativa precisamente a las constelaciones, a los volcanes y a la música. Estando dando la conferencia, el padre Emon Kelly, al terminar, me llevó aparte y me dice: Fernando, me interesa muchísimo lo que tú hiciste al respecto de la imagen de la Virgen de Guadalupe con la proporción áurea y con las matemáticas, y me gustaría que la apliques en la Sábana Santa. Yo quedé sorprendido, porque sí conocía la Sábana Santa, pero no la había estudiado tan profundamente. Y me dice: te invito a una exposición de un museo que tenemos aquí en Notre Dame, exclusivamente para ti. Lo tenían cerradas ahora. A las 4 de la tarde me invitó junto con mi nieto David, con mi hijo David. Después de la conferencia visitamos este hermosísimo museo donde estaba la Sábana Santa de Turín, y tuve un recorrido que fue el que me proporcionó toda la idea para poner la exposición que tenemos aquí. Lo más sorprendente de esto es que después él le llaman ¿quién es el hombre de la sábana? Cuando tú haces el recorrido y después de ver todas las pruebas contundentes, no te cabe la menor duda de que cuando él te pregunta ¿quién es el hombre de la sábana?, tú tienes que decir: es Cristo. Después de la exposición de la Sábana Santa, me dice el padre Kelly: tú visitaste Jerusalén, ¿qué te hizo falta? Padre, solo tuve 8 días, necesito años enteros para poder conocer todos los lugares santos. No, pero conociste terrenos, cuevas, lugares santos, pero a Cristo. Ah, padre, a Cristo lo llevaba en el corazón. No, su persona de Cristo. ¿No te gustaría conocerlo? Ay, me dio una sorpresa. Y me lleva donde una sábana cubría un cuerpo, lo descubre y me muestra el cuerpo de Cristo. Ya se imaginan, lo que hacía falta allá era un río de lágrimas, y se llenaron de lágrimas cuando te muestra la pasible cara de Cristo, no muerto ni vivo, sino el intermedio de la resurrección, de 1,80, fuerte, con una cara apacible, de belleza extraordinaria, que es una escultura hecha por un italiano, tomada de proporción de la Sábana Santa de Turín, exactamente, de la Sábana Santa de Turín. Y en la parte de atrás, una holografía con Cristo crucificado.
Entonces, si tú subes a la escalera, ves la cabeza con las heridas, de tal manera que una cosa extraordinaria. Me dice, lo que más me llamó la atención son los estudios realizados por un judío, el doctor Abinoam Danim, que es uno de los más expertos botánicos del mundo, de la Universidad de Jerusalén, que él se puso a estudiar la sábana santa y encontró flores. Pero lo más impresionante es esta fotografía de la cara de Cristo con flores alrededor de su cabeza formando una diadema o corona de flores, de la cual les hablaré, precisamente tiene mucho que ver con este libro. Me presentó Abinoam Danim, uno de los más extraordinarios científicos de la sábana santa, reconocido mundialmente, persona sencillísima que se volvió católico. Y lo tienen enseñándome una fotografía precisamente de las flores alrededor de la cabeza. Abinoam Danim. He mantenido comunicación con él constantemente. Le dije que iba a hacer un libro y que iba a tomar fotografías de su libro y que iba a mencionar muchísimas cosas del libro. Me dice, con mil amores, toma todo, utiliza todo, tienes mi autorización. Verán ustedes, porque tiene un libro extraordinario que se llama Flores en la Sábana Santa. Ya no, ese es el antecedente. Ahora hablemos de las Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa, una investigación de sus analogías. ¿Por qué? Porque las dos únicas imágenes no hechas por mano humana que existen en el mundo es la Sábana Santa de Turín y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Está dividido en dos partes. La primera parte dedicada a hacer un repaso del acontecimiento guadalupano, profundizando en el Nicamopoa. El Nicamopoa es el documento más antiguo que tenemos, escrito en 1542 por Antonio Valeriano, un indígena, ¿verdad?, con caracteres latinos, pero en náhuatl. Lo copió tomando las palabras que le narraba Juan Diego, de tal manera que este es el documento que narra las seis apariciones, incluyendo como seis la impresión en latín. Este documento, tenemos copias certificadas, pero un original de ellos se encuentra en la biblioteca de Nueva York, de donde ya tomé una copia fiel para estudiarlo. Pedir traducciones de náhuatl, tomar las traducciones de náhuatl del padre Mario Rojas y de otros especialistas náhuatlatos que ya lo tienen en español. La parte que yo considero fundamental correspondiente a este estudio son las flores. Precisamente cuando el obispo le dice a la Virgen de Guadalupe, dile a la Virgen que me mande una señal para que yo pueda darme cuenta que se trata de la Virgen María. Y la Virgen le dice a Juan Diego, sube al cerro del Tepeyac, encontrarás flores, corta las que puedas que alcanzan en tu tilma y baja con ellas. Juan Diego sabía que no había flores, era hielo, todo eso, mezquites, espinas, pero con toda la fe del mundo sube y se encuentra con un paraíso de variadas flores. Corta las que alcanzan en su tilma, y la Virgen, atención, no le dice corta y llévaselas al obispo. El Nicamopoa dice con toda claridad, tómalas y me las traes a mi presencia. Y el Nicamopoa dice, con sus venerables manos las tomó, luego las puso de nuevo en el hueco de su tilma. Tomó las flores de la Virgen y las puso acomodaditas en la tilma de Juan Diego y le dice, esta es la señal, llévasela al obispo.
¿Qué profundidad tiene esto? Cuando se estudia Nicamapoa con ese fondo tan profundo, se da cuenta de las palabras de la Virgen, cómo te llegan a lo más interior y profundo del alma y del espíritu. Llega con el obispo su madre, extiende su tilma, las flores se impregnan sirviendo de tinta y producen una imagen bellísima. Esta es la sexta aparición. Entonces vean cómo las flores, una señal. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué las flores? Se pudo haber aparecido ante el obispo y decirle, aquí está, para que creas. O pudo haber sido cualquier otra cosa, pero flores, los indígenas tienen un sentido tremendamente profundo de las flores, se llaman flor y de canto. Y aquí está, el jugo exprimido de las flores imprime su imagen, que no solo se ve por delante, sino que se ve por detrás. De tal manera que esos son cuentos de que si se adicionaron las estrellas, que se adicionaron el ángel, no es cierto, vean, tuvieron que haberle dado vuelta, dar para atrás para poder adicionar todo lo que sea. Pero vean ustedes, todo lo que es por delante está por detrás y es jugo de flores. Una de las partes matemáticas extraordinarias tiene que ver primero con la geometría. Este es el rectángulo áureo de Euclides. Euclides hacía su cuadrado y decía, todos los lados son iguales, qué bonito. Pero necesito un rectángulo, que sean partes desiguales, pero cómo lo voy a ver bonito. Y entonces diseña, y si ustedes observan, él se hace una proposición para decir que alcancen dos cuadrados. Y vean ustedes cómo, de la A a la C, D y B es un cuadrado. Y de la E, F, H y B es otro cuadrado. Perfecto. Había descubierto la proporción áurea. Luego viene Luca Pacioli y dice, la geometría es bella, pero yo soy matemático. Necesito una fórmula para determinar un número o factor para que yo pueda diseñar el rectángulo áureo. Y su fórmula, después de desarrollarla con 5 o 6 hojas, porque no había computadoras en esa época, en la Edad Media, determina el número 1.618. De tal manera que si ustedes tienen una base de 10 centímetros y lo multiplican por 1.618, les da 16.18, que es equivalente a la altura, y ya tienen el rectángulo perfecto. Cualquier base de 10, de 20, de 30, multiplican por 1.618, les da la altura respectiva. Y ya tiene la proporción áurea que se encuentra en el arte, en la naturaleza, en todo. La Virgen de Guadalupe tiene la proporción áurea. Porque mide 1.05, 6 metros, que multiplicado por 1.618, le da 1.70 de altura, sin faltar ni sobrar un milímetro. Perfección y simetría perfecta. Por eso sale música. El reto del padre Kelly y del padre Eduardo Chávez Sánchez busca en la Sábana Santa la proporción áurea. Pero antes continuamos con flores. Estas son las flores Tepe. Ustedes ven, los pétalos son 5. En todas las que tienen son 5. Pero el conjunto en sí, que son hojas, que son tallos, que son frutos, son totalmente diferentes, ninguno se parece a otro. Cuando visité el camerino, gracias a Monseñor Lenny, gracias al papá de Chávez, que me invitaron, en aquella primera ocasión, Monseñor, creo que me bajaron porque no paraba de llorar como media hora allá arriba. Ustedes, Dios quiera que tengan la oportunidad de visitar el original que está en la tilma de Juan Diego. No tienen nada que ver con las fotografías. La más hermosa fotografía con el mejor equipo del mundo no puede jamás igualar al original.
en sus colores, en sus brillos, en su belleza, en todo, y detalles que no se observan. Y yo me di cuenta de un detalle importante que les cuento. Vean ustedes, aquí hay un simbolito que está marcando prácticamente una hoja de ese. Si ustedes buscan hojas iguales, no hay, todas son totalmente diferentes. Aquí estoy y observo que te va en su brazo derecho debajo. Hay el signo de que está saliendo una hoja de flor. Cuando yo daba mis conferencias hablando de los volcanes, las flores Tepel eran 9. En el brazo derecho, el papayo de ella. En el brazo izquierdo, el popocatépetl. Y todos me decían, oye, ¿y el estacíhuatl dónde quedó? Matemáticamente me quedaba en medio, entre sus dos manos. Y no tenía respuesta, déjame investigo. Ah, resulta que matemáticamente hay la existencia de una flor entre sus brazos. Y este es el símbolo, un acercamiento. Y esto no lo ven ustedes en las fotografías normales. Tendría que tener mucho, mucho acercamiento. Solo lo ven en el original. Entonces, ante la expectativa de que ninguna de sus hojas, de sus tallos, excepto los pétalos, ninguna de otro conjunto son exactamente iguales, entonces de esperarse que tampoco sea igual, ¿eh?, el conjunto de flores Tepel que tenga entre sus manos. Pero había que ver alguna relación matemática para poder fundamentar, porque es una hipótesis. Se fundamenta precisamente con base a una fórmula matemática que se llama semejanza matemática y correlación matemática. Viene en el libro, pero les platico algo muy rápido. Aquí tienen, esta es la amplificación de este y esta es la amplificación de esto. Como ven, tiene semejanza, pero no es exactamente igual, pero tampoco en todo el conjunto de todas las flores Tepel no encuentro nada igual. Tenía que hacer pruebas matemáticas, entonces hice la correlación matemática para ver el acercamiento, para ver si verdaderamente se trata de una flor, es una teoría exclusivamente matemática. No puedo comprobar, ir con la Virgen y decirle, abre tus manos para que muestres a ver si hay flor. Jamás lo sabremos. Pero ahorita les voy a hacer la prueba. Esta flor se puso en un rectángulo de Cambridge. Este rectángulo es un rectángulo áureo que las medidas de distancia de acá a acá, con la otra de acá a acá, se hizo la correlación para ver la semejanza matemática. Y yo dije, bueno, va a dar como 80%, pues resulta que le da 94% correlación y semejanza perfecta. Eso significa que hay una gran semejanza, una gran correlación entre la hoja que yo encontré, entre los brazos y una parte del conjunto de flor Tepel. De tal manera que si le pedimos a la Virgen, Virgencita, por favor, haznos el favor de abrirnos tus brazos, tus manos, la décima flor Tepel. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos 10 y matemáticamente corresponde a volcán Iztaccíhuatl. Aquí están los 3 volcanes desde el avión. Papayo, Iztaccíhuatl, Popocatépetl. Y aquí está la distancia en kilómetros de todos los volcanes, que son 10, incluyendo el Cerro de la Estrella y el Iztaccíhuatl. Y cómo quedan en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí queda el Iztaccíhuatl y todos los volcanes. Y conforme encontremos más cosas, llegaremos al 100%. Porque esta correlación matemática da 95%.
La correspondencia entre la distancia en centímetros de las flores en el vestido, correlacionadas a las distancias en kilómetros del plano de México, de los cerros y volcanes mencionados, que son 10, me dan 95% de correlación. ¿Qué quiere decir? Que las 10 flores Tepel son la representación de proporción matemática de los principales cerros y volcanes de México en el vestido de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso se trata de flores. La segunda parte, ustedes ven aquí, y lo verán en la exposición de acá, tendremos el cuerpo de un hombre de 1,80 metros, que en el negativo, como una cosa extraordinaria, se puede observar con más detalle la cara, y observe los azotes, se observe la crucifixión, es increíble las huellas de la pasión de Cristo que se encuentran en la Sábana Santa. Veámoslo. En primer lugar, quiero dedicar un capítulo especial a esto de Radio Carbono 14. ¿Qué sucedió con esto de Radio Carbono 14? En el año, fíjense ustedes, acuérdense del año 1998, porque 20 años antes, en 1978, 30 científicos de un equipo denominado STURP, Sábana Santa Turín, Proyecto Sábana Santa Turín, tuvieron durante 5 días a su disposición la Sábana Santa, que la tocaron, le dieron vuelta la fotografía, haciendo estudios químicos, físicos, fotográficos, de todo tipo, que ahorita platicamos sobre eso. Pero en el 98, después de haberse hecho todos los estudios, 20 años después, el Vaticano autoriza que se haga la prueba de radiocarbono 14. ¿En qué consiste? A todos tenemos el radiocarbono 14, y cuando estamos vivos, el ambiente nos lo sigue dando, pero cuando morimos, el radiocarbono 14 deja de estar dentro de nosotros y va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. De tal manera que de esa forma se puede medir la edad de las personas o de los documentos arqueológicos antiguos. Entonces el Vaticano contó, autorizó que se corten 3 muestras, todas estas, y se enviaron a las mejores universidades del mundo que estudian el carbono 14. Universidad de Houston, Universidad de Arizona, el grupo de tres universidades. El resultado que dan a conocer, dicen que es de la Edad Media. Todos estos equipos de científicos del año de 1978, que habían encontrado evidencias físicas, químicas y fotográficas de que era del siglo I, pues quedaron abapuñados. Y decían, ¿cómo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué apabullados? Porque ellos sí conocían, eran amigos de los científicos de estos 3 prestigiados laboratorios que hicieron el carbono 14, que definitivamente eran estudios perfectamente bien realizados. Entonces, bajaron la guardia. A pesar de todo lo que tenían del 78, formaron un equipo que se llama Stera Inc., con el que empecé a tener contacto con ellos, personal, con varios de esos científicos. Pues resulta, este es Barry Schoff, es buen amigo mío, él fue el principal fotógrafo del 78, de él es toda la exposición. Él nos dio los derechos de todas las fotografías directas de la exposición. Él nos mandó la Sábana Santa. Está certificada por él. Este Ray Roger, uno de los principales científicos, químicos y físicos del equipo STURP. Y estas dos personas, laicos y comunes y corrientes, como Fernando Pedro, así como loco, que estaba con su computadora viendo las fotografías del 78 antes de que se corte la muestra, y vieron que la esquina de donde se tomó la muestra
que había lino y algodón. Y se dieron cuenta que el algodón era del siglo XVI. Ah, y le hablan a Barre, todo esto lo tengo documentado, pero además me lo platicó Barre Schott. ¿Cómo sucedió? Ellos le hablan a Barre Schott y le dicen lo que habían encontrado. Y Barre Schott le habla al principal científico del equipo Stone, que ya falleció, paz descanse, y le dijo: no puede ser, eso es fraude. Pues demuéstralo, te mando todas las pruebas. Le manda todas las pruebas y hace los estudios con su microscopio, con pruebas químicas, pide muestras a las universidades porque les habían quedado unos pedacitos, y determina que efectivamente la muestra de donde se tomó en 1998 está contaminada, no solo con algodón, sino con goma arábiga. Y aquí lo tienen. Esta es una fotografía tomada por el equipo Sturm con rayos ultravioleta en 1978, antes de que se corte la muestra. De aquí se cortó la muestra. Vean ustedes el color. El color marca el algodón y la goma arábica. Y esto es el resto de la sábana santa. O sea, la muestra que se tomó no es representativa de toda la sábana santa. Y aquí está la otra parte. No hay nada absolutamente que se parezca a eso. Por lo tanto, Rogers hace su estudio, hace todos sus papeles, lo comprueba y dice: el resultado de la prueba de carbono 14 es inválido. La sábana santa es del siglo I. Es importante, porque no tendría caso todo lo demás. Todos los científicos habían bajado la guardia. Y atención, les quiero llamar la atención a esto. Porque todos los programas que vayan a ver en History Channel, National Geographic, tan tendenciosos, porque solo terminan en el informe del radio carbono 14 de 1990, y no se meten con esto. Esto es reciente. Por eso pongo mi libro, porque se publique. Y se vea que la sábana santa sí es del siglo I. El equipo de científicos de los Stump, entre ellos estaba Vernon Miller, un fotógrafo experto, Samuel Pelicorri de las fotografías microscópicas, sacaron fotos de fluorescencia ultravioleta en las zonas de sangre y en la imagen. Y miren, este es un microscopio de la sangre y de la huella. Estas huellas doraditas no penetran a través de la tela. Es la imagen de Cristo. Y estas son las sangres que atraviesan de un lado para otro. Lo más extraordinario de todo es que tomaron hilos y en microscopio y con fotografía le sacaron fotografías. Y vean, este es el hilo de lino y las manchas que ustedes ven son las huellas que forman la imagen de Cristo, totalmente superficiales, a una micra, ni siquiera a la cuarta parte ni a la mitad del hilo, y mucho menos que atraviesa. Los científicos concluyeron de que no hay pintura y de que es inexplicable la forma como se imprimió la imagen. En pláticas con Barre Schwartz, que era su amigo Rogers, que ya falleció, antes de que fallezca, le dijo: bueno, ¿y por qué no dices que fue un milagro? Que fue la resurrección, la radiación. Y le dice: soy científico y no tengo forma de comprobar los milagros. Esto nomás se explica con milagros. Ahí tenemos la prueba de la resurrección. Este cuerpo es una micra impresa sobre el hilo. No pasa de un lado a otro. Y dicen, es el resultado de un leve chamuscamiento. Así era el sábado. Y de repente, en un momento determinado, ¡plas! Los científicos le llamaron leve chamuscamiento. Los creyentes dicen,
que fue una irradiación lumínico-térmica de un cuerpo, lo que se puede asociar con una de las cualidades de los cuerpos resucitados, la luminosidad o claridad. Y aquí hay otra confusión artística de cómo se imprimió la imagen. Es Cristo. Dentro de mi libro presento pruebas de probabilidades y de otros científicos, pero la mía que les pongo en el libro me dan 99.99999999 con los decimales que quieran de que es Cristo. ¿Por qué? Porque todas las huellas de la pasión, los científicos concluyen, la sábana santa es auténtica y cubrió el cuerpo de un hombre muerto que fue torturado y crucificado. Eso es lo que dicen los científicos. Pero la pasión de Cristo se ve claramente. La coronación, la flagelación, cargar la crucifixión y la lanzada, como van a ver ustedes, con las fotografías que me proporcionaron los equipos de Sturm por Barrestorff, que son originales directamente, no están tomados de internet, porque tengo la autorización para que ustedes la puedan ver, y la van a ver también en el museo. Dice, entonces Pilato ordenó que lo azotaran, 19.1, y Juan 19.2, los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Vean ustedes la cara de Cristo, esta como tres, aquí tienen las huellas del sangrado de la corona. Pero la fotografía ultravioleta de acercamiento, esta es la cabeza de Cristo por detrás, en la nuca, la parte de las huellas de sangre. Y eso da a entender que en vez de que haya sido una corona, fue un casco de espinas que se le colocó. Aquí tienen las huellas de la flagelación, las huellas de los clavos. Vean ustedes la espalda, cómo están los azotes, cómo están las osetas en las piernas, en las rodillas, los clavos de la crucifixión. Vean este acercamiento del frente. Aquí tienen el reguero de sangre de la crucifixión, aquí donde entró el clavo, aquí los pies clavados, las rodillas lastimadas o las caídas cargando la cruz, la lanzada, la herida de la lanza. Vean el cuerpo por detrás, los azotes en los glúteos, en las piernas y los pies clavados, las palmas de los pies sangrantes. Aquí tienen una amplificación de las piernas y de las heridas. Juan 19.17, se hicieron pues cargo de Jesús, que llevando a hombros su propia cruz salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en lengua de los judíos se dice Gólgota. Vean, estas magulladuras de la espalda es la señal de la cargada del madero de la cruz. Y esta fotografía ultravioleta son las rodillas llenas de sangre, magulladas cuando caían al peso de la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, dice Lucas 23, crucificaron allí a Jesús. Aquí está el clavo, aquí está el reguero de sangre, una mano sobre otra. Aquí están los pies. La crucifixión, las pruebas de la crucifixión. Aquí están los pies crucificados. Juan 19, 31, 32, 33, 34. Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta que ya había muerto,
Por eso no le rompieron las piernas, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. Ahí está la herida de la lanza. Y aquí está la sangre y aquí está el agua. Y mi trabajo de la proporción áurea, pues se sorprendió el padre Kelly, se fue a Binón Nadim, porque un gran científico convulsivo hizo lo que él llamaba sus pruebas proporcionales al cuerpo humano para demostrar que el cuerpo humano guarda la proporción áurea. Entonces él hace un dibujo de él, Carbusier, precisamente. Él dice: si ustedes se toman la medida del, como dicen aquí a medio touch, del ombligo a las plantas de los pies, en este caso da 1.13, y lo multiplica por el número áureo 1.618, les da la altura de la persona, en este caso 1.83. Y otros científicos que pongo en el libro que concluyen también en el mismo estudio. Entonces, ¿tendrá el cuerpo de Cristo en la sábana santa la proporción áurea? Eso demostraría que es un cuerpo humano, verdaderamente. Aún ante todas las pruebas, es una prueba más, pero convergencia de fuentes científicas. El cuerpo de Cristo mide 1.80 y del ombligo a sus plantas 1.11. Si dividimos 108 entre 1.11, tenemos 1.618. Proporción perfecta de un cuerpo humano. Entonces la Virgen de Guadalupe tiene la proporción áurea y el cuerpo de Cristo tiene la proporción áurea. El concepto de positivo y negativo, eso me enredaba cuando estaba estudiando, porque consultaba algunas páginas de internet y veía una fotografía que estaba en inverso hasta la derecha, una negativa, otra que decía que era inversa, que era positivo, que era negativo, y me hacía bolas. Y digo, tengo que explicarlo para que todo el mundo, claro, los que estudiamos todo esto lo comprendemos, pero los que van a leer mucho, que leen el libro, para que lo comprendan. Háganle cuenta que este es el cuerpo de Cristo, y vean, el lado derecho es blanco, aquí está, su blanco, y su lado izquierdo es negro, está negro. Si ponemos de pie esto, aquí está, brazo derecho blanco, y brazo izquierdo negro. Si le damos vuelta y no paramos, observen ustedes que queda completamente a la inversa. Su brazo derecho, que aquí es blanco, aquí es negro. Y su brazo izquierdo, que aquí es negro, aquí es blanco. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se imprimió? No es que sea negativo, sino que está a la inversa. En la imagen original de la Virgen de Guadalupe, su brazo derecho, del Cristo, el cuerpo de Cristo, de la Sábana Santa, su brazo derecho es el izquierdo y su brazo izquierdo es el derecho. Entonces, cuando toma una fotografía en negativo, que ese queda a la inversa, ya queda correcto. Su brazo derecho es el derecho, su brazo izquierdo es el izquierdo. Se los digo porque cuando consulte todo esto por internet, se den cuenta con toda claridad. Entonces, si vemos en Cristo el número 3 correctamente, bien, lo vemos en el negativo, es que está en posición correcta. Pero si vemos el 3 a la inversa, está en posición incorrecta. Aquí está. Este es el original y este es el negativo. Esta es la posición correcta. Hablemos de las flores y plantas en la sábana santa de Abinón Danim. Estos son los estudios de él que yo transcribo y explico y que tomo para efecto de hacer las analogías con la Virgen de Guadalupe. No son estudios míos, es investigación mía tomada de sus libros. Vean ustedes, esta es la primera flor encontrada en la sábana santa. Y aquí se hizo un dibujo de la flor original, esta se llama
crisantemos coronario. El padre Kelly me pidió que yo haga una proporción matemática de esto para comprobar la correlación de las flores. Se las muestro a dos peces. Esta, Gundenia tumefori, es la de las espinas. Aquí la tiene. Esta, Pistacia lentiscus, aquí está. En la sábana santa, son estos frutitos que solo se dan en la parte de Palestina, Israel. Y se dan solo, florecen solo los meses de marzo y abril, en ningún lado del otro del mundo. Esta, Socoprolium domosum, aquí está, es esta. Esta otra, Rabinus exiolus, otra de los espinos. Aquí está la sábana santa. Aquí está colocada una rama para que se vea. Es esta. Esta es una fotografía en tercera dimensión de la sábana santa. Vean las hojas y las ramas, cómo son claramente. Y la fuente más importante que comprueba todo esto, el polen encontrado en la sábana santa, es este microscopio, y se identifica con este y con esto, que son las mismas pólenes que corresponden a las flores encontradas en la sábana santa. O sea, este científico es botánico, dice, el polen de estas flores solamente pudo haber sido traídas a la sábana santa por insectos, o que la propia planta las tire. No las puede traer la aire. Son estos mismos. Y resulta que encuentra una cantidad de más de 300 flores de estas llamadas Artemis bomueleri, son como las margaritas de acá chiquitas, alrededor de la cabeza de Cristo. Y aquí las tienen, ¿no? Él las resalta con rojo. Pero lo más importantísimo que a mí me llamó es lo que les platicé anteriormente, que él simula poner las flores aquí y le quedan, estas se disfrigaron por la propia sábana, pero estaban así también. La pregunta que yo les hago, ¿quién se tomó el trabajo con todo amor de que cuando estaba Cristo en su sepulcro, tomó las flores que le pusieron bajo su cruz, las deshojó una por una y le formó una corona de flores y de amor alrededor de su cabeza? ¿Quién? No fue Poncio Pilatos. Este es el plano de las flores que se dan en Palestina, de las que acabo de mencionar. Esta es la fórmula matemática utilizada para comprobar que esta flor, aquí está, se trazaron los 10 pétalos de estos, también acá, se hizo la correlación matemática y se da 97.15% de correlación matemática, la relación perfecta. Las matemáticas comprueban, además de la botánica, además de esos estudios, que es verdaderamente una flor. Bien, ahora ya podemos llegar a las analogías. Es sorprendente, como dijo Monseñor Remy, es tan natural. Ah, pero cuando ya la tenemos en la mente y nos ponemos a buscar analogías, vamos a encontrar muchísimas más. Pero qué belleza. ¿Esto? La primera, las imágenes no fueron pintadas, no presentan huellas de pintura o de brochas. Esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dígame, ¿dónde hay brochas? ¿Dónde hay pintura? Está impresa. Y esta es la sábana santa. Dígame, ¿dónde hay pintura, brochazos?
las pinturas. Segunda analogía, la forma como se imprimieron las imágenes es inexplicable. Juan Diego extiende la tilma y de repente, ¡guapa! ¿Quién se pudo haber puesto a pintar esto? No tiene huellas de pintura de nada. Inexplicable. Y Cristo, al resucitar, ¡pum!, imprime su imagen. Los científicos, inexplicable. Tercera analogía, las imágenes tienen la proporción áurea. La Virgen de Guadalupe y el cuerpo de Cristo. Cuarta analogía, en las dos imágenes hay presencia de flores. Toda la imagen está impresa con las flores. Y en Cristo, en toda la sábana santa, alrededor de su cabeza y alrededor de su cuerpo, hay flores. Las dos imágenes contienen mensajes o señales. La Virgen de Guadalupe es un códice que los indígenas pudieron leer. Las nubes, porque es divina. La flor de cuatro pétalos, que para ellos era el Dios solo, su Dios máximo. Es el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que trae en su vientre la Virgen Inmaculada Concepción. Y así todo está lleno de símbolos, los rayos, las estrellas del manto, las flores, la música. Y Cristo, todas las señales de su pasión y muerte. Sexta analogía, las dos imágenes han sido sometidas a estudios científicos. Miguel Cabrera, Callagan, una gran cantidad de científicos, pintores, investigadores, no han podido explicar la forma como se imprimió la imagen. Lo mismo, todos los estudiosos del estudio, es inexplicable, no sabemos cómo se pudo haber impreso la imagen. Séptima analogía, las dos imágenes se presentan de cuerpo completo. La Virgen, totalmente completa. Y el cuerpo de Cristo, totalmente completo. Octava analogía, sus rostros son de belleza inigualable. La Virgen de Guadalupe, en las fotografías, bella, pero si ustedes la ven, la tilma original, inigualable belleza, perfecta armonía, nariz, boca, frente, pelo, lindísima. Y Cristo, en la sábana santa, belleza, ternura, misericordia, amor, increíble. Novena analogía. Las más perfectas fotografías no igualan al sagrado original. Efectivamente, el verla al original, los colores brillan, las estrellas brillan, el rostro precioso, las manos divinas, el ángel, los colores, increíblemente. Cualquier fotografía no lo puede igualar nunca. Y la sábana santa de Turín, la réplica que tenemos aquí, es una de las seis que existen en el mundo, autenticidad certificada, pero no la puede igualar. ¿Por qué? Ah, porque la original tiene la sangre verdadera de Cristo. Pero está en Turín. Décima analogía. En las dos imágenes se captan efectos de inversión. En la Virgen de Guadalupe, las constelaciones del cielo están a la inversa. Este es el cielo y este es la Virgen. Y todas sus constelaciones están a la inversa. Y en la sábana santa, aquí está la inversa, aquí está la inversa. Décima primera analogía, las dos imágenes están coronadas. En el estudio astronómico,
cuando se pone la imagen de la Virgen de Guadalupe en el planisferio, la corona boreal queda exactamente coronando a la parte de arriba. No necesita corona, el cielo la está coronando. Indudable que Cristo está coronado por las flores que le puso su madre. Décima segunda analogía. El cuerpo de las dos imágenes presenta la rodilla ya doblada. Aquí tienen una doblilla, le llaman paso de danza, los indígenas. Y aquí tienen la rodilla de Cristo. Décima tercera analogía. Las dos imágenes sufrieron accidentes y no tuvieron daños. Le pusieron una bomba a la Virgen de Guadalupe. Solo se dobló este Cristo. Los vidrios a todas las manzanas alrededor se rompieron, excepto la imagen. Limpiándola con ácido muriático, se derramó ácido, ¿eh?, y no le pasó absolutamente nada. Y en la sábana santa, el incendio que hubo quemó las partes, pero no tocó el cuerpo de Cristo. El segundo incendio fue salvado, no le pasó absolutamente nada. Décima cuarta analogía. Han tenido descubrimientos en sus ojos, en los dos. El doctor Arthur Postman encontró imágenes de personajes en los dos ojos de la Virgen de Guadalupe. Y el Cristo, cubriendo sus dos ojos, le contaron dos monedas liptonas acuñadas en el siglo I, año 29, por Poncio Pilatos. Décima quinta analogía. La tela en que se imprimieron es de origen natural, procedente de su propio lugar.